Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy viajamos hasta Esquina, en la provincia de Corrientes, para disfrutar de la excelente pesca que se está dando actualmente. Llegamos al mes de julio y en revista El Pato Digital te ofrecemos la más amplia información sobre caza, pesca y turismo. Pescamos lindos dorados en Reconquista, pejerreyes en cuero de zorro, dorados y surubíes en Esquina, truchas en Chubut. También la importancia de los guías de caza, jabalíes en San Benito y caza menor en Santa Fe. Además, turismo rural en Buenos Aires y todas las novedades del mercado. Revista El Pato Digital. Ingresa a www.revistaelpato.com y disfruta de la primera y única revista digital de caza, pesca y aventura. ¡No te la podés perder! Se viene la feria Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de La Rural. Suri presenta la más completa y variada línea de buzos y camperas para el aire libre y caza. Nuevo variante de camuflado esteros. Ahora, venta minorista al 342-5137-820. Envíos a todo el país. Gracias a una invitación de Posadas Puerto Paraíso, Esquina, llegamos hasta el portal sur de la provincia para relevar sus pesqueros. ¿Viste una vez con boludo, esto que me cagó uno? Qué cantidad de vihuaca que había. Impresionante. La verdad, si te gusta la fauna, si te gusta la naturaleza, tenés que venir a ver esto porque pocas veces se puede ver esto, ¿eh? Sí, pocas veces, esta cantidad de vihuaca, muy pocas veces. Y la variedad de bichos que hemos visto, los patos cuchara, los jaribú, con los cogotes rojos, sí. ¡Wow! Bueno, evidentemente
Y garza también, de todo tipo, la blanca, la mora, todo. Es tremenda la cantidad. Y fíjate vos que son todas aves come pescado, porque exacto. No hay pato, el pato que, digamos, el osiriaco, crestones, no. Es todo ave come pescado. Quédate con Hugo hablando, porque realmente es un espectáculo que lo expliqué, y la biología que tienen los pescados. Ustedes sigan hablando. Maravilloso, ¿eh? Gracias, Chulito, por esta experiencia. Que en realidad recién empieza, ¿eh? Porque ahora vamos a empezar a pescar las cuitas, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Bárbaro. Bueno, comenzamos. Pescamos acá. Un placer compartir la lancha con Mario de Andrea y Huguito Jardino en esta salida aquí, ¿eh? Gracias a la gente de Posadas Puerto Paraíso Esquina. Vamos a ver qué nos depara esta jornada que ya comenzó emocionante con la fauna que hemos visto. Vamos a arrancar, dale. Bueno. ¡Eso! ¡Ay, no! Nos tomó acá cerquita. No estamos riendo porque estaba por sacar el señuelo y acá abajo pegó. Al toque. Ahora, la potencia que tienen estos chiquitines, no se puede creer. Allá, contra la costa. Contra la costa. Es el tiro. Es increíble, realmente ustedes lo explicaron mil veces, el momento que se está viviendo con este tipo de pesca, estos doradillos, y siempre la sorpresa está. Exacto. Arielito, tal cual. Lo que siempre digo, tuvo la fortuna de sacar un cachorro. Y bueno, pero lo que nos estamos divirtiendo no tiene precio. Buenísimo. Iba para la costita, Mario, que ahí estaban cazando. ¿Para la costa? Sí, sí. Buenísimo. Excelente, Chulín. Bueno, seguimos con los doraditos. En un lugar donde ayer habíamos hecho una pesca realmente excepcional. Bueno, vinimos ahora de la mañana. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Sabemos que los cardúmenes de Zabalito por ahí se van trasladando de un lado para el otro y atrás van los predadores. Así que, bueno, pero toda esta zona tiene realmente una gran cantidad de forrajeros. Así que seguramente los doraditos van a estar. Vamos a seguir probando. Dale. Excelente, eso, bueno, decíamos muchos chiquitines, pero por ahí de vez en cuando aparece un poquito uno más grande, el hermanito mayor debe ser este. Impresionante, ¿eh? El día de ayer la actividad estaba mucho más firme, estaban mucho más activos, ahora están más lentos para tomar, ¿eh? Lo vemos que al señor es como que lo tocan despacio, le aflojamos la velocidad de recuperación. ¡Tac! Y ahí lo tenemos. Listo, ahí está. Bueno. Bien, ¿eh? Sigue la pesca en la esquina. No son gigantes los dorados, pero indudablemente que nos brindan un lindo entretenimiento. ¿Eh? Al agua, Pat. Bueno, seguimos. Estamos viendo a ver si encontramos uno de tamaño un poquito más grande. Hasta ahora no se nos dio, pero bueno, sabemos que mientras haya pique, uno se mantiene entretenido. Por ahí podemos llegar a dar con alguno de un tamaño mayor, ¿eh? Vamos a seguir probando. Posadas Puerto Paraíso, esquina, provincia de Corrientes. Estamos utilizando este reel, el Higier de Marine. Muy buen resultado, muy buen lanzamiento. La caña también, la Gladius de Marine de 10-20 libras. Muy buen golpe para la clavada y muy cómoda para hacer los lanzamientos, ¿eh? Así que un conjunto que Porta distribuye a las colonias de distribuciones, que nos está dando una linda satisfacción aquí en la esquina. Bueno, sigue la diversión. Va sumando. Mírame el Hugo. ¿Tiene otro? No es tan activo. Ahora, probaste con otro color, Mario. Y vos sabés que estaba con otro color. Y no estaba dando mirá, pique. Mirá. Ah, sí. Ahí están dos del señuelo, mirá. Dos del mismo señuelo, mirá. Mirá. ¿Será que hay pescado o no? Tráelo más acá si podés.
Dos. Dos en el mismo artificial, ¿eh? Esto demuestra a las claras la cantidad de doradillos que tiene la zona. Porque evidentemente hay mucha carnada. Y ahí, sí, fíjense lo voraz que es que se viene a disputar. Bueno. ¡Ay, se fue! Tremendo, ¿eh? Vamos a levantarlo. Mirá, mirá, ahí mirá. Estamos viendo. Dos doradillos. Ahí está, ¿eh? Mismo artificial. Impresionante. ¿Será que la zona tiene algún doradito o no? Bueno, ahí está, ¿eh? Le vamos a quitar y lo vamos a devolver, por supuesto. Ahí está el chulín. Bueno, tenías prendido uno, Hugo. Y al toque se prendió el otro, ¿eh? Disputándole la carnada, disputándole la comida, así que... Tan terrible los doradillos otra vez, sigue la diversión. Excelente. Lindo momento para venir a disfrutar de la pesca deportiva acá a esquina, siempre con los servicios de Posada Puerto Paraíso. Gran cantidad de doradillos para pescarlo, por supuesto, con elementos livianos, porque los dorados son de pequeño porte, pero muy combativos, atacan con mucha firmeza para divertirse a lo grande. Seguimos pescando. Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. A toda velocidad. Disfruta de internet con 200 megas por fibra óptica. Conectate mejor y animate a dar el salto con GigaRed. Saltamos o volamos. Se viene una nueva edición de la Fiesta del Moncholo en un río salado espectacular, ¿eh? Que si las condiciones obviamente lo permiten, se va a desarrollar ahí, y si no, tienen como alternativa la localidad de Montevera para desarrollarlo también con un poco más de nivel de río, ¿no? En ese sentido. Va a ser el 4, 5 y 6 de agosto. Uh-huh. Ya el viernes 4 vamos a comenzar con una linda peña, donde bueno, vamos a recibir a todos los pescadores. Siempre se pone muy lindo con grupos folclóricos y bueno, tratamos de amenizar un poco todo lo que es el torneo con esto. El sábado vamos a tener todo lo que es torneo de kayak. Exacto. Y costa por la tarde. Bien. Y bueno, el plato fuerte, digamos, el domingo, que es el torneo de marcado. Estamos organizando un torneo para los pescadores, dedicado exclusivamente para ellos. Todo bien. Lo que hagamos es para que los pescadores le vengan y la pasen bien. El costo es de 36.000 pesos, bueno... más allá de todos los premios extra que va a haber 1.5 millones de pesos de premios entre el primero y el décimo. Todo lo que sea Copa de Cristal también, el almuerzo incluido con todo esto. Agradecer a ustedes porque nos recibieron en su casa. Bueno, vamos a comer después un asado tremendo. Así que gracias nuevamente. Y su invitación para que los pescadores del país vengan a disfrutar de la Fiesta del Moncholo. Invitarlos a que pasen un buen momento. La cordialidad de los esperancinos está predispuesta, ¿no es cierto?, como para que ese fin de semana todos los pescadores la pasen lindo. Y bueno, como te decía Matías, agradecido a ustedes por la nota. Bueno, aquí estaremos en Esperanza entonces. Fiesta del Moncholo, mes de agosto, agenden. Nos volvemos a encontrar
El 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2023 volveremos a disfrutar de nuestro amado concurso argentino de pesca del surubí. Más de 22 millones de pesos en premios. Sí, escuchaste muy bien. Y como todos los años, la gran noche de peña, la más grande del país. Ya comenzamos con las inscripciones y los beneficios para nuestros amigos pescadores. Para más información, comunícate al 03482-425-022. Cooperativa de Trabajo El Amanecer del Virapitá Limitada, en Puerto Ocampo. Cabañas totalmente equipadas de 4 a 10 personas, piscina, amplio parque, excursiones de pesca, atención a grupos de pescadores, reservas 3482-639560, Villa Ocampo, Santa Fe. Náutica Raúl Petrolí, las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petrolí, ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Seguimos recorriendo los arroyos y riachos de esquina en busca del pique de los dorados. ¡Uy! A ver, tirá. Mario, te mostramos un pique en vivo, en directo, ¿eh? Dale. Lo único que no está tirando nada el jacal. ¿Cómo tira ese riel, eh? ¡Papá querido! Contame el equipo que tenés. Jacal nuevo, 7-3, velocidad 7-3. Lo que tiene, más que nada, es el reel más liviano del mercado. Entonces, estás todo el día tirando sin ningún tipo de problema. Vienen dos velocidades, 6-3 y 7-3. Ahora estoy usando el de 7-3. ¿Eh? Y la corona dorada es la que nos indica la velocidad que tiene el reel. Pero fíjate esto. Impresionante. Y la cañita, no digan nada, pero estamos probando la nueva Jacay. En cualquier momento entra al mercado para ustedes. ¿El equipo completo? No, es una pluma en la mano. Ahora, cuando hablamos de colores de señuelos, muchas veces tenemos que ver la efectividad que están teniendo algunos, en este caso color rojo y blanco. Ayer también anduvo el rojo y blanco y se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. A veces se soltó. Dice que los peces ven en tonalidades de gris. Se ve que evidentemente el rojo y blanco tiene una tonalidad que hace que se asimile a los peces que están comiendo. Tal cual. Buenísimo. Bueno, doblete. Como cuando dicen que, a ver, agarra cualquier cosa. No, evidentemente no. Hay que buscar, y por ahí la paleta también se modifica, el funcionamiento del señuelo. Están tomando. Estos señuelos son de un funcionamiento bastante lento, vienen trabajando lento en el agua, y es lo que está tomando hoy el pescado. Si le damos un señuelo que sea un poco más nervioso, que trabaje más con mayor vibración, por ahí no lo agarran. Así que bueno, es cuestión de ir buscando el agua. Hay que ir probando. Seguro, ahí está. Ahí estamos. Uno. Uno. El otro. Estamos viendo tanta actividad que vamos a probar con superficie. Pescar en superficie siempre. Uno prefiere pescar uno de superficie y no 10 abajo, ¿no? Porque vemos el momento del ataque. Vamos a ver si lo podemos registrar. Ahí le dio. Ahí viene. Ahí está, ahí le dio. ¡Ah! ¡Buah! Pero quedó registrado, ¿eh? La diversión que nos está proponiendo esta pesca es realmente maravillosa. Así que si usted tiene ganas de divertirse a lo grande, tiene que venir a arrimarse hasta acá y pescarlo como quiera. Más abajo, un poco más arriba. Bueno, realmente los doradillos están, dijeron presente. Y están acá esperándolo, ¿eh? Posada Puerto Paraíso es el destino.
venga a disfrutar en el portal sur de la provincia de Corrientes. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero ¿cómo salió ese tipo de para arriba como... No, no, pero ese salió, ¿viste? Lo atajó adelante, ¿viste? Ahí está, Qué diversión que estamos teniendo, una actividad realmente maravillosa. Bueno, se le fue otro. Sí. Otro venía ahí al lado, disfrutándole la comida. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Ah, se dio vuelta, pero bueno, Popper tiene eso también. Buenísimo, amigo. Qué diversión estamos teniendo. No estamos en Amazonas, pero podemos pescar de flote acá en esquina, con semejante cantidad de doradillos. Realmente una diversión aseguradísima, diría yo. El señuelo de Marine Sport, un Vulcan, un señuelo que usted lo puede conseguir en Armería Las Colonias. Bueno, ahí está, Un señuelo que rinde bien en las aguas brasileras y en las aguas argentinas también, créame, Excelente. Favorito. Increíble. Agarramos una corredera. Sacá, 10, 15. No, son chicos, vamos a otro lado. Sigue habiendo. O sea, el sistema completo está con dorado. Y hay pescados buenos. Hay cantidad de chicos. Claro. Pero bueno, diversión, como lo decía Hugo, garantizada. Excelente, capo. Bueno, seguimos. Se quedó a media hasta el... Chulito, el guía está firmándonos. Porque nadie quiere agarrar la cámara, un problema acá. Con la cantidad de pique de dorado que estamos teniendo. Mirá, ahí está Mario. Hay que tener cintura para venir a pescar acá. Entre las cañas, los dorados, los... Es sequeros. Tremenda la cantidad de doradillo que hay. No, mirá, ahí está, juguito. Impresionante, es un tiro... ahí me tocó. Es un tiro y un pique, una cosa increíble para aprovechar este momento. Como decíamos, vengan a disfrutar de la pesca acá en esquina, Corrientes. Un momento ideal. Ahí me agarró. Bueno, ustedes entenderán lo que es la emoción. Huguito. Terrible. Esa. No. Es increíble, uno tras otro los piques. Lo que la verdad nos llena de alegría y de emoción, más allá de la pesca que obviamente uno disfruta, es saber que hay una población de dorados en este lugar increíble, que si le damos tiempo y por la cantidad de comida que tienen en estos lugares, seguramente van a llegar a tamaños más grandes y vamos a tener una pesca maravillosa. La importancia que es, después de tanto tiempo con el río Bajo, que crezca un poco, que se recuperen estos ambientes y bueno, y que se protejan. Estamos pescando en una zona que es de reserva, donde se puede pescar exclusivamente con señuelos o con mosca, no se utiliza carnada, entonces obviamente la preservación es mayor a otros ambientes donde se permite la pesca con redes, con espineles, con todo. Ahí está Huguito, mirá. Pero es increíble, ¿eh? Uno tras otro los piques. Y bueno, le agradezco a Chulito que nos está acompañando, nos trajo estos ambientes que son fabulosos, y a la gente de Puerto Paraíso también en la esquina, que siempre nos ofrece un servicio espectacular y nos permite la posibilidad de hacer programas muy, pero muy lindos, ¿eh? Así que nada, gracias a todos ustedes. Disfruten de la pesca en la esquina. Posadas Puerto Paraíso, un show de dorados, realmente. Bueno, Mario, vamos a probar con moscas. Vamos a probar un resto con mosca, como para despuntar el vicio y... Mira cómo la sigue la mosca, mira. Mira, cantigo. Ahí lo agarró. Mirá ahí. Mirá lo que. Nah. Tremendo esto. Nah, Ariel. Mirá el otro. No, impresionante. Qué hermoso show. Impresionante, Mario. Qué hermoso show. Qué lindo. Bueno, Qué lindo. Mario, encontrar esta situación de pesca, la verdad que nos pone muy contentos. Estamos haciendo todo. Mosca, bay. Nos faltaría un ultra liviano. Mira cómo agarró. Vamos a desanzuelar rápido. Bueno, Mario. Qué belleza. Vaya, ¿eh? Bebé. ¿Cuánto futuro? ¿Cuántos ambientes? ¿Cuántos lugares?
¿Y cuánto tenemos que respetar? Ojalá. Vamos a ver. Se lo estamos mostrando. Está. 2023. Después de pasar años muy difíciles con la bajante. Donde creíamos que el río estaba en un jaque serio. Hoy nos está demostrando que nos está dando una oportunidad. No digo más nada. Piensen, muchachos. Vamos, tirar otra mosquita. Dale. Mario, es como que el señuelo también es un poco más... Tiene más movilidad y los que están tan activos, por ahí tiene un poquito más de efectividad. Pero así todo... Ahí está. Podemos... ¡Ah! ¡Ya! Podemos disfrutar igual de esto, ¿no? A ver, lo que decimos, muchas veces no se trata de sacar miles, sino es lo que nos brinda el pescado a nosotros y lo que nos brinda el placer. En este caso a mí la pesca con mosca me da esa cuotita. Hugo se está divirtiendo con los artificiales de superficie. Y ahí está. ¡Oh! ¡Cortó! ¿Eh? Cortó todo, era bueno ese. ¿Cortó? Era bueno, Mario. Tremendo. Cortó todo. Era un buen pescado. Ahí está, con la mosquita saltando. Bien. A veces ganan, ¿eh? Impresionante. Muchísima actividad de dorados encontramos en estos pesqueros de esquina, un destino que siempre nos ofrece entretenidas jornadas de pesca. Gracias por acompañarnos. Dentro de 7 días seguimos descubriendo las maravillas naturales de nuestro país en El Pato Televisión.